gracias, papá Dios, por la salud, la vida, el talento. Tengo que darte gracias por tantas cosas, que por eso que paro el día entero dándote gracias, papá Dios. Son tantas las cosas que mejor. Mata gol. ¡Guapa pelota! Bueno, Arcángel se la dejó caer al Napo por todo lo que el Napo le dijo. Yo sabía que esa respuesta venía, porque en la forma en la que el Napo habló de Arcángel, de seguro que Arcángel le iba a responder para atrás. Tú verás, ahorita viene el Napo y le hace otro juidero, pero Arcángel lo quemó feo, feo. Escuchen la palabra que le posteó Arcángel al Napo, una mezcla de olor a nacional mentolado con chatica de ron, mal diablo y una leve vapor, mal oliente causado por la mugre que abunda dentro de sus uñas. No me haga eso. Bueno, Arcángel lo quemó feo, pero feo, como dice Luis Nicol Porán. Le dio durísimo, tú verás. Ahorita viene el Napo y le prepara otro video, porque así es. Tú me respondes y yo te respondo. Y pasando con otro juidero. Honguito Guá se siente triste en estos momentos porque todavía no han soltado a Rochi, pero vi que subió una foto en su cuenta de Instagram donde se ve hablando con su abogado. Al parecer, ese abogado le está comentando sobre Rochi. Aparte de eso, Honguito ha dejado unos cuantos mensajes en Instagram que me tienen preocupado y aquí se lo vengo a leer. Escuchen, mi gente, lo que Honguito posteó. Dios mío, me siento solo. Dios, dame fuerza. Con esto queda claro que Honguito está pasando por un momento muy complicado al saber que su compañero Rochi RD está preso. Pero por otro lado, también nos comenta lo siguiente. Se está moviendo los palos, yo estoy orando. O sea, que el caso de Rochi se está moviendo mucho más rápido por todas las oraciones que ha estado haciendo Honguito en estos últimos días. Señores, ustedes ven a Honguito así, pero Honguito tiene mucha creencia en Dios, al igual que Rochi RD. Y ustedes verán que con Dios, Rochi RD sale de ahí solo al que ser positivo. También por otro lado nos comenta lo siguiente. Dios mío, esta es la hora de nosotros dormir. 7 a.m. y todavía no ha dormido. Etiquetó a Rochi RD. Bueno, es muy triste la situación que Honguito está pasando en estos momentos. Solo hay que ser positivo y esperar a que todo se aclare lo más pronto posible, porque Rochi ahora mismo está perdiendo mucho dinero y creo que este caso se tiene que manejar mucho más rápido. ¿Cuánto paro perdido? ¿Cuántas canciones por lanzar? ¿Cuántos proyectos por delante? Y todavía no dicen nada. Por ahí vi un video de una supuesta huelga que están haciendo en varios puntos del país, pidiendo que suelten a Rochi, pero no estoy seguro de eso, solo me informaron, pero ustedes cualquier cosa me dejan saber en los comentarios. No es lo mismo un video tú cuestionando la acción de una madre y de un abogado buscando una conciliación de algo que supuestamente sucedió. Eso fue lo que nosotros cuestionamos. Como algo que sucedió, según ustedes, y quieren justicia, ustedes primero buscan el dinero, la parte económica, porque no van a la justicia. No, vamos a buscar los cuartos primero. Eso fue lo que nosotros cuestionamos todo el tiempo. Y yo hablé con Rochi el jueves en la noche. Él tenía cita para el viernes y fue como un hombre a cumplir con su cita y lo dejan bajo investigación. No fue que de la nada lo buscaron a Rochi. Rochi tenía esa cita el viernes, señores, para que sepan y entiendan. Él tenía cita el viernes. Él fue y lo dejaron detenido. No fue que se hizo el podcast y de un momento a otro llegó la cita. La cita estaba ya, señores. Hay cosas que no maneja el público de manera general y los entiendo a ustedes, que no manejan temas. Pero le estoy dando algunos datos para que sepan cómo son las cosas. No es lo mismo tú agarrar
y aprovecharte una situación y buscar una ex integrante de que del grupo, hablar y a contar, y lo primero que habla es que ella de que capió y que Honguito hizo esto, que lo otro, vaina buscando justificación y trae de que a la madre, de que no, que este que el otro. Es un escenario estúpido, malsano. Es un escenario estúpido y malsano. Tú que eres parte del movimiento urbano porque te han dado ese break. No es lo mismo hacer un podcast cuestionando y buscando la verdad. En un momento delicado. Y después que tú pones ese huevo, tener la cachaza de decir que están pagando una campaña en contra. Que hay bots. Esa es ahora la excusa nueva. Cuando hay un comentario que te dicen que usted puso un huevo, que usted no es responsable. Y que hay bots. Miren los bots. Sea responsable, hermano. Y diga, puso un huevo. Tengo tiempo que no cojo 1,000,000 de views en mi canal y tengo que hacer algo para que suceda. Pero lo cogiste o lo va a coger ese 1,000,000 de views a cotilla de un muchacho que está luchando con una situación. Y ahora tú no eres hombre, porque tú eres hombre nada más de que en los videos, de que el superhombre lleno de tigre. Pero no eres hombre para mentir, de que pusiste un huevo. De que pusiste un fucking huevo. No, porque tú hablaste primero. Yo hablé porque el equipo legal me solicitó y me enseñó el escenario en el despeluñe y en alofoque que tenemos más de 16 años trabajando con el género urbano. Entendíamos de que había que buscar otra dimensión de la noticia, de la situación. Porque al final, miren cómo el jueves en la noche o en la tarde, la familia desistió de la querella. Desistió después del podcast de nosotros un miércoles. El jueves la familia desiste de la querella. Pero lamentablemente tenía cita el viernes Rochi y lo dejan detenido para investigación. No es lo mismo ese escenario que esa mierda que tú armaste, brother. No es lo mismo. Y ya venían los medios hablando de eso. Muchísimos medios de comunicación ya estaban hablando del tema. Yo no iba a tocar el tema. Fue por solicitud del equipo legal de Rochi que tocamos el tema. Esos audios no llegaron de la nada, que yo soy, de la CIA, que tengo todo, yo soy de la CIA.